Take your chance, be now. 今目覚めるほど。Bienvenido a todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, pues en este vídeo vamos a ver lo que ha traído el Tito Bandai en este mantenimiento. Pero ojito que tenemos un Legend bonus de la nueva película de Akira Toriyama, que se llama la película Sandland. Y bueno, pues es una película que la ha hecho él, pero realmente, que yo sepa, no tiene nada que ver con Dragon Ball. O luego por ahí también he leído que a lo mejor sí tenía algo que ver. Bueno, lo vamos a comentar todo en este vídeo y también vamos a ver un pequeñito tráiler de esa película que se va a estrenar en Japón en los próximos días, ¿no? Antes de nada, pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend, para que estés bien informado. Y te digo, si has llegado a esta parte del vídeo, por favor, suscríbete y por favor activa la campana, que sé que hay muchísima gente que ve mis vídeos, sé que no están suscritos, sé que no tienen la campana activada, pero sí los ven. Así que bueno, pues oye, si los vas a seguir viendo, suscríbete y activa la campana, porque bueno, pues así te notifica cuando subamos un vídeo, que subimos diariamente, y así pues stonks automáticamente. Bueno, quiero empezar comentando lo de la película, que me parece lo más relevante de este mantenimiento y lo que más personalmente me ha llamado la atención, ¿vale? Entonces, bueno, no he buscado demasiada información sobre este anime, ¿vale? Simplemente sé que lo ha hecho Akira Toriyama, sé que, bueno, por lo que he leído no tiene nada que ver con Dragon Ball, pero bueno, sí que lo ha hecho él. Luego dicen que, bueno, que a lo mejor luego sí explican algo. En fin, leamos lo que dice. Dice que queda poco para el estreno en Japón de Sandland, la película basada en el manga homónimo, ¿qué palabra es esa? Nada, la haga. De Akira Toriyama, que aquí lo dice. Llegan recompensas de inicio de sesión para celebrar la colaboración, ojo, entre Dragon Ball Legend y la revista Ueyang. Ojito. Dice que el primer día que inicie sesión obtendrás un título exclusivo y un marco, ¿vale? Entre paréntesis, de la Ueyang. Y si inicia sesión 7 días, pues un marco de la Ueyang, Belzebub y Goku. Disfruta de Legend al máximo. En anticipación al estreno de la película Sandland en Japón, ¿no? Vale, y aquí pues este es el diseño de cartas que a mi juicio están bien, ¿eh? Están guays. O sea, que es una película basada en este anime de Akira Toriyama, no tengo ni idea, no. Sí que lo conocía, ¿vale? Sí que conocía que iba a salir esta película, sí lo conocía. Pero que yo sepa no tiene nada que ver con el Legend, no, con el Dragon Ball, creo. Lo único que, bueno, pues es del mismo creador. En teoría es un login de 16 días y la gran pregunta sería, oye, están diciendo que van a colaborar, este es el trailer, están diciendo que van a colaborar, ¿no? Con la revista Ueyang. Aquella revista que nos traía, bueno, siempre nos trae información de Legend, pero ya a día de hoy nos trae información que ya conocemos, ¿no? Pues nos trae personajes free to play que ya tenemos, nos trae a lo mejor anuncian algún Zenkai que ya lo tenemos en el juego, nada relevante, pero antiguamente sí que traía, enseñaba los personajes nuevos y los Zenkai, ¿no? Como comentamos en el vídeo de ayer de 10 curiosidades de Legend, ¿no? Que ese vídeo es importantísimo, que si no lo has visto te pases a verlo. Pero a mí lo que me llamó la atención de esta película, lo conocía porque aparece Daura en la película. No es Daura en teoría, ¿vale? No sé cómo se llama, lo desconozco, pero bueno, este es Daura de toda la vida. O sea, este es Daura. A mí, sinceramente, yo cuando vi el tráiler pensé que era el hijo de Daura. Este, un Daura chiquito, su hijo, nomás. Bueno, no lo sé. Pero bueno, en caso de que colaboraran en plan para sacar un personaje de esta película, que como te digo, en teoría no tiene nada que ver con Dragon Ball, yo creo que sacarían a este señor, ¿no? Que es el protagonista, este que lleva esa gafa, este chiquito nomás. Podrían sacar también a Daura, sería interesante, pero yo creo que solo sacarían a este chiquito. Podría estar bien. Técnicamente la película todavía no se estrena. The Legend son 16 días, así que te comento que técnicamente deberíamos de tener el reveal San Staff antes de que esta película se estrene. Ya os digo, la semana que viene, hay chance de que Reveals pueda ser la semana que viene, pero la semana que viene creo que será un nuevo Zenkai, ya que esta semana no hemos tenido un nuevo Zenkai, hemos tenido un nuevo personaje free to play, que es el Android 18, que ahora le vamos a echar un vistazo, y creo que la semana que viene, el día 15, ¿vale? Porque los que caen martes, los martes, son cuando son
son los Reveals and Stuff, suelen ser a las 4 de la tarde hora española, así que el día 15 es probable que sea el Reveals and Stuff, y el día 16 tengamos el nuevo Ultra, que en teoría por todas las pistas y la celebración que tenemos del arco de Cell, pues sería Gohan Super Saiyan 2 Ultra, ¿no? Todo apunta a ese personaje. Pero pienso que a lo mejor después puede ser que metan algún personaje de esta película. Oye, ¿qué te parecería ver ese personaje? Que la verdad que seguramente mucha gente ni lo conozca. Pero bueno, ¿qué te parecería verlo en el juego? ¿Vale? Creo que se llama, puede ser que se llame Belcebú, ¿no? Porque pone Belcebú y Goku, puede ser que se llame así. Bueno, pues déjamelo en los comentarios qué te parecería. Y también déjamelo en los comentarios si quieres un vídeo de sobre eso, ¿no? Sobre esa película, que igual sí que me animo y lo grabo, ¿vale? Sobre esta película, para que lo conozcamos un poquito más, ya que puede ser que venga algo a Legend, ¿no? Bueno, y lo dicho, seguimos con esta celebración de el arco de Cell, y ya tenemos el personaje free to play de este arco. Ya hemos tenido el Zenkai Perfect Cell, hemos tenido el nuevo Legend Limited, que ha sido el Perfect Cell morado. Hemos tenido el Gohan de Super Saiyan, también lo hemos tenido. Y ahora pues este personaje free to play. Evidentemente tiene que haber un personaje ultra. Así que bueno, Stunks. Bueno, finalmente está Android 18, es de color rojo. Es del arco de Cell, obviamente. Tag de chicas, Android de gemelos y evento limitado. Dice que inflige gran daño contundente al enemigo. Esto es su carta especial. Daño infligido 15% para los aliados al ejecutar. Inamovible dos veces. Infunde los siguientes efectos al acertar. Destruye dos de dos cartas del enemigo al azar. Y cancela refuerzos de habilidades y estados del enemigo dos veces. Main ability, guerrera deslumbrante. Daño del especial move un 25% inamovible. Coste de las cartas de destreza propias menos 3. Infunde tiempo de espera menos 2 como refuerzo de habilidad y tiempo de espera menos 5 para los aliados y destruye todas las cartas del enemigo. También la carta propia, que sería la verde. Roba una carta de Special Move, 10% recuperación de vida y Ki más 50 para los aliados y tiempo de espera menos 2 para los aliados. Luego también de habilidades únicas, pues tiene que infundir los siguientes efectos al comienzo de la lucha: 70% más de daño, reducción de daño 60, coste del especial move menos 10, velocidad de robo de cartas más 1. Y dice que además infunde los siguientes efectos propios: si hay en la formación uno o más luchadores del Tag Androide, evento limitado o del arco de Cell Z sin contarse. 30% más de daño, daño de especial move 30% y velocidad de regeneración del Ki 30%. Es decir, que un personaje para realmente jugarlo con el Perfect Cell nuevo. Realmente, si no lo tienes, pues yo creo que mid. Ya sabéis mi opinión de estos personajes. Considero que son personajes que no son para realmente rankear con ellos. Son personajes más para colección. Pero como siempre digo, si juegas en un top bajo, juegas en un top 5000, en un top 6000 de chill, pues sí que puedes llegar a formarte a algún equipo con esta 18 y bueno, divertirte, ¿no? Echarte algunas partidas con ella. Pero nada más lejos de eso, ¿vale? Estos personajes son simplemente para eso. Es cierto que a veces salen free to play muy rotos, pero pienso que esta 18 no es para tanto, ¿vale? Incluso es para un equipo específico, ¿no? Y bueno, ¿cómo se consigue el Android 18? Pues obviamente en su evento, también se puede conseguir Z Power en el cooperativo, en las misiones, y luego pues en el evento de Full Power Battle también podremos conseguir otros 3000 de Z Power. Y bueno, básicamente hay un equipamiento nuevo que dice tú eres, ¿vale? Para ponérselo a un personaje de evento limitado y del arco de Cell, para ponérselo a este 18. Defensa física y de energía 22% de cada. Ataque físico básico un 22, de energía un 22, bench de vida un 10 y daño de special move un 10, ¿vale? Y bueno, este personaje, ya lo digo, aquí nos indica, en lo último que he leído, que infunde los siguientes efectos propios si hay uno o más luchadores que sean del arco de Cell. O sea, ahí ya te obliga a que vayas con algún personaje de ese arco en concreto. Dicen también que infunde los siguientes efectos cada vez que usa una carta de destreza o de energía, Ki más 10, roba una carta al azar si tienes 3 o menos, el número de veces se reinicia al cambiar de luchador, Ki más 20, Ki menos 20 para el enemigo dos veces y el número de veces se reinicia al cambiar de luchador. Y luego también tiene que infunde los siguientes efectos durante el cambio de protector, es decir, durante el cover. Daño infligido 30%, velocidad de regeneración del Ki 20% y destruye una carta del enemigo al azar, y eso dos veces. También infunde los siguientes efectos al entrar en la lucha, se da una carta de destreza propia dos veces. Daño infligido propio 40%, destrucción de una carta del enemigo al azar.
y también infunde a todos los enemigos daño recibido más 10% como degradación de habilidad. Tiempo de espera menos 5 para los aliados cuando el enemigo ejecuta la cadena deshonesta, el Rising, si hay en la formación dos luchadores del arco de Cell sin contar al Android 18. O sea que es un personaje que te fuerzan a que lo uses en un equipo del arco de Cell. Infunde los siguientes efectos cuando vuelves a la reserva: 10% recuperación de salud propia, 3 veces. Ki más 20 para los aliados. Daño infligido 15% por 15 con para los aliados. Y daño de Special Move un 15% para los aliados. Así que el personaje, pues, hace de support. No está mal, no tiene mala pinta la 18, no está mal. Para jugarla, por ejemplo, con el Perfect Cell Zenkai, el amarillo, y para jugarla con el Perfect Cell nuevo, puede estar bastante guay, ¿vale? Para hacerte un equipo así. Entonces, bueno, seguimos comentando más cositas. Tenemos el nuevo cooperativo contra Gohan Super Saiyan 2. Creo que es otra pista más de que viene Gohan Super Saiyan 2 Ultra, realmente. Porque podrían haber puesto un cooperativo contra Cell, por ejemplo. Pero bueno. O contra Vegeta o contra Trunks. Pero bueno. El caso es que podemos conseguir Z-Power de la 18. Y también este equipamiento que lo vimos ayer. Que es para ponérselo a un personaje que sea un androide, ¿no? En el cual, pues, aparece Perfect Cell, que ya lo comentamos ayer. También se viene este evento, sí es totalmente nuevo, que dice Enseñanzas de la Escuela Tortuga, que bueno, pues en este evento podemos conseguir, pues, esta medallita que es para arbustear a los personajes. Me parece bastante bien y ya lo dije hace un tiempo cuando salió este tema de los arbustos, ¿no? De arbustear a los personajes. Ya dije que seguramente pondrían algunas stages así, pues para que podamos ir recogiendo esta medalla y sea más fácil ir arbusteando a los personajes. También tenemos una season nueva, que es la season del torneo número 59. No cambia absolutamente nada. Si habéis hecho los puntos necesarios, pues habréis recogido 1100 cristales, que es lo máximo que se puede llegar a recoger. Como siempre digo, recomiendo que para el torneo te hagas un equipo de regeneración, que con ese equipo tienes la garantía de que siempre te vas a llevar los cristales sin mucho esfuerzo. Así que hacerme caso y haceros un rey. Y pasamos con lo siguiente: se reinicia el Zenkai Ultra Spacing Rush, ¿vale? Y en el reinicio, pues han agregado un equipamiento nuevo con Awakening, ¿vale? Que ahí aparece Piccolo, ¿vale? Es este equipamiento, el Awakening de este Piccolo. Defensa física 18, de energía 18, te puede dar ataque de strike o de energía un 16%, y por cada personaje de Reyes, pues te puede dar hasta un 6% de ataque de strike propio, o ataque de energía, que sería de Blast, un 6%, ¿no? No está mal el equipamiento, pero sería, por ejemplo, para ponérselo a un Perfect Cell que lo lleves en un equipo de full regeneración, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos la lista de, bueno, los personajes de la season. Simplemente han agregado en Fiature a la 18, ¿no? Porque tiene un bonus, que es personaje nuevo. Y ya está. No tenemos ningún Zenkai nuevo, cosas curiosas. Pero lo que os digo, seguramente la semana que viene venga un Zenkai. Incluso sospecho que podrían meter el Zenkai del Perfect Cell morado antiguo, incluso, ¿vale? Pero la semana que viene sí o sí un Zenkai, ¿vale? Porque no tenemos ninguno. Y la siguiente ya debería ser de Reveals y venir ese Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Y puede ser que la siguiente semana, la del 21 de agosto, puede ser que metan algún personaje de esa película nueva. Esa ya sería la gran incógnita. ¿Meterán algún personaje de esa película nueva o no? Esa es la incógnita. O a lo mejor no meten un Ultra y terminan esta celebración del arco de Cell y empiezan a sacar un personaje de esa película. O simplemente no, y simplemente se quedan en el Legend Bonus como por promoción, ¿no? Porque la gente, al final, las news van a ver. Lo van a ver y van a decir: uy, ¿esto qué es? ¿Viene una película nueva? ¿Será de Dragon Ball? ¿Esto qué es? Y buscarán información, chequearán, buscarán los trailers y tal, y bueno, pues simplemente a modo de promoción, ¿no? Le llegará a más gente la película si lo ponen aquí en el Legend. Quizás simplemente sea por eso, por publicidad, ¿no? Y ya está, no se sabe. Pero ahí déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like fachero, deja tu suscripción y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego. Y para terminar el vídeo, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber sido miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro. Ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos. Tendré la insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos. Además de otras muchas ventajas, te digo que va a haber vídeos especiales solo para los que sean miembros. Y van a ser vídeos de reaccionando al anime o reaccionando
a vídeos del anime en general, no tienen por qué ser solo de Dragon Ball. Así que un saludo para los miembros de Fusión, un saludo para Sergio, Luis Fernando Madrid, Yolu Yoa, pues muchísimas gracias a los miembros de Ultraego, un saludo para Zumo, Diego Benguez, Matías Nicolás Bruch y La Web, pues muchísimas gracias a los miembros de Modo Bestia, un saludo para Gonzalo Cortés, Cris Eduardo Gamma, Gabriel Almirón, Porungudo y Joan Forero, pues muchísimas gracias, bros, agradecido.